Ya. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que me salga bien el video y que obviamente lo estén pasando súper, súper bien. Bueno, tengo que responder varias preguntas. Estoy hablando un poquito más despacio porque no hay gente aquí en la oficina, pero debería escucharse bien. Tengo que responder varias preguntas, así que vamos con el juego. Espero que tengamos buenas coincidencias. ¿Cómo se conocieron? La primera pregunta. Bueno, nosotros nos conocimos en Aura, Aura Vitacura, la noche del 25 de junio. La Javi estaba con sus amigas de la universidad, andaban celebrando un cumpleaños. Yo andaba con un grupo de amigos de la vida también, celebrando un cumpleaños. Y en el transcurso de la noche, bueno, me fijé en la Javi y tuve que. Me costó harto, ¿ah? Me tomé varias personalidades y varias personalidades con hielo hasta que ya agarré confianza y me acerqué, probablemente por un exceso de personalidad, y logramos intercambiar ahí Instagram y empezamos a hablar, así que de alguna forma se fue como el momento. Después la segunda pregunta es, ¿el primer beso cómo fue? Bueno, el primer beso fue en el departamento donde yo vivía antes, en Ñuñoa, un día miércoles, recuerdo, 6 de julio. El miércoles en la noche, la Javi me dice que estaba en Marivuelvo, en Avenida Italia, que la fuera a buscar. Yo estaba con unos amigos, estábamos comiendo, así que me fui, la fui a buscar, nos fuimos a mi apartamento, conversamos un ratito. Y bueno, y ahí ocurrió. El resto es historia. Fecha de aniversario. Bueno, la fecha que nosotros tomamos para pa nuestro aniversario es el 7 de julio, básicamente porque es el día en que todo comenzó y para nosotros ha sido muy icónico. Aparte que es un, numéricamente también es un muy buen número, es el 7 del 7. El color favorito de la Javi, bueno, es el rosado. Es el rosado con rosado y más rosado y ojalá muy rosado. La comida preferida a la Javi, bueno, le gustan hartas cosas igual. Es mañosa con las comidas en general, pero yo creo que aquí lo más importante es destacar el icónico y el destacado completo. La estación del año que más le gusta a la Javi. Bueno, a la Javi no le gusta el frío, no le gustan las nubes, no le gusta la lluvia. Por lo tanto, más que una estación propiamente tal, a la Javi le gustan los días cálidos, días despejados, días bonitos. Lo vamos a asociar a verano y a primavera. Más a verano. La cita perfecta. Una cita perfecta con la Javi tiene que tener pisco sour, absolutamente. Y también, idealmente, ojalá en la playa. Cerca de la playa, cerca del mar. Yo creo que por ahí va una cita perfecta. Después dice, ¿arriba o abajo? Ambas. ¿Luz prendida o apagada? Va lo mismo, ambas. ¿La Javi prefiere cine o stand-up?